No se le escucha, licenciado. Bien, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bastante bien, bastante bien. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, bien. Aquí, gracias a Dios, que me alegra de nuevo verlos y estar en una sesión más con ustedes. Igualmente, licenciado. Bueno. Los demás, ¿cómo están? José Hernández y Vignerio. Buenas noches, licenciado. Por acá, pues todo bien. Excelente, excelente. Bueno, si gusta, habilita la cámara, vamos a comenzar. Podemos ver la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, bueno, el día de la semana pasada, ¿verdad? El día viernes. Nos quedamos un poquito corto con respecto a la información, ¿verdad? Con respecto a la información que estábamos trabajando. En este caso, vamos a trabajar una pequeña retroalimentación sobre validaciones de datos, proteger la información, la seguridad en los libros de Excel y también, por supuesto, consolidar datos. Pero antes que nada, quisiera saber cómo están ustedes con la plataforma, el avance de la plataforma. ¿Cómo vamos? Bastante bien, licenciado. Por el momento yo terminé las primeras 2 semanas y el laboratorio de medio curso. Ya el día de mañana voy a avanzar más. Excelente. Fabricio, ¿cómo estamos? Igualmente, ya terminé la sección 1 y 2 y el examen de medio curso, ya para iniciar la sección 3. Excelente, excelente. ¿Quién más está en línea que vaya a participar? Vamos a seguir y siempre pidiéndoles de favor que habiliten su video, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con esta partecita, con el cero, como una retroalimentación. Así es que esperemos que esta sesión sea de provecho para todos y, por supuesto, hagan las dudas necesarias, las dudas que consideren ustedes. Aquí lo más importante es que los contenidos queden más que completos, más que entendidos y, por supuesto, tengamos un aprendizaje efectivo para cada uno de ustedes. Nos quedábamos justamente con lo que era el término de validaciones. Y aquí vamos a refrescar este tema. Vamos a ver, quiero que alguno de ustedes me hable acerca de las validaciones, así de manera voluntaria. Validaciones, ¿qué entendimos y qué aprendimos acerca de las validaciones? Ajá. ¿Qué entendimos de las validaciones? ¿Cuál es el procedimiento para validar? ¿Por qué es necesario validar nuestras celdas? Ajá. Para confirmar que estamos ingresando los datos correctamente en la celda. En la celda, para validar que estamos utilizando los datos correctos. ¿Qué más? Hola. ¿Quién más va a participar? Bueno, tenemos una pequeña tabla, ¿verdad? Una pequeña tabla para que más o menos recordemos los contenidos que se estuvieron trabajando. Así, a grosso modo, una simple tabla. Aquí la tenemos y vamos a aplicar algunas validaciones. Bueno, si estamos utilizando Excel solo por utilizar y hacer una tarea, basta con realizar algunas funciones simples. Pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, una tabla, no queremos
no queremos errores en cuanto a las celdas que ustedes tienen, entonces es importante que validemos nuestras celdas. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un campo nombre, tenemos un campo código, tenemos nota 1, nota 2 y el promedio. Entonces vamos a validar las celdas de manera de que no tengamos dificultad y que los datos que vamos a introducir sean los necesarios. En este caso, si ustedes en su lugar de trabajo ya utilizan texto, información en la cual no se puede utilizar como ejemplo, entonces de ahí los detalles de importancia. Para este caso, los nombres, algunos dicen, bueno, puede escribir un solo nombre, puede escribir el nombre completo. El detalle de que bien podríamos utilizar una máscara de entrada para cada campo, pero eso indicaría que nosotros tendríamos que configurar nuestro Excel y sobre todo habilitar la opción desarrollador. En esta parte de acá yo tengo la opción desarrollador. Vamos. Si ustedes logran observar, aquí tengo esta opción desarrollador. ¿La pueden ver? Sí, licenciado. Ustedes no la tienen habilitada, ¿verdad? Esa función no la tienen habilitada. ¿Quiénes la tienen habilitada? Yo la tengo habilitada, licenciado. Yo también. Bueno, cuando esa opción está habilitada, que nos vamos a justamente a archivo y nos vamos a la opción opciones, perdón, en esta sección de esta ventana podemos ver y personalizar nuestra cinta de opciones. ¿Se acuerdan que en Excel básico ustedes pasaban un comando a una pestaña que era lo que querían trabajar? ¿Se recuerdan? Sí. Bien, entonces acá tenemos la opción desarrollador. Y la opción desarrollador trae esta serie de aplicaciones, pero que únicamente nos van a servir si nosotros utilizamos, por ejemplo, códigos de programación o nos pasamos a utilizar comandos para Visual Basic, ¿verdad? Para hacer un formulario, para grabar macros. Entonces, para eso es que se activa esta opción desarrollador. En este caso, si yo le doy clic y le damos aceptar, si ustedes ven, yo ya no tengo la opción, ¿verdad? Desarrollador. Quiere decir de que si yo quisiera insertar un cuadro de verificación y validar que si alguien le da un clic a esa celda o a ese campo, a ese objeto que van a agregar en la celda, tiene validez, ¿verdad? Tiene validez. Entonces, aquí yo utilizo esta opción. Agregamos, nos vamos a personalizar cinta de opciones y nos vamos a desarrollador. Aceptamos y ya la tenemos. Pero si observamos en desarrollador, ya tenemos otras herramientas que no podemos ver en Word simplemente, ¿verdad? Si ustedes observan acá, tenemos las propiedades. Si yo quiero configurar un ambiente de trabajo, quiero preparar un formulario de programación para utilizar una interfaz gráfica y utilizar solo Excel para meter los datos, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Por eso es de que utilizamos también las listas, utilizamos las casillas de control ActiveX, ¿verdad? Si queremos seleccionar o lo que yo les mencionaba, utilizamos acá una casilla de check control, pero que esta casilla tiene validez, ¿de acuerdo? Tiene validez no solo por darle un clic acá y ya estuvo, no. Representa una confirmación, ¿verdad? Pero esperamos que los contenidos que vengan en estas clases de Excel intermedio o en avanzado podamos trabajarlos. Entonces, no lo vamos a tocar. ¿Y por qué yo les hablo de estos controles? Porque
hacemos más inteligente nuestros formularios, ¿ya? Y porque necesitamos utilizar las máscaras de entrada. Las máscaras de entrada indican, por ejemplo, quiero ver, 023-35-171-3. Quiere decir que mi texto, fíjense bien, si yo introdujo acá una máscara de entrada, le estoy indicando que voy a utilizar esta forma. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos 10 caracteres, un guión y otro carácter numérico, ¿verdad? Numérico. Entonces ya se me va a habilitar. Yo escriba los números que quiera, al final solo deben de ser 9 o 10. Cuando yo presiono Enter, el último dígito estaría siendo separado por el guión, así como aparece en nuestro DUI, ¿de acuerdo? Bien, para que no nos motivemos y digamos, bueno, sí, Excel tiene muchas cosas, lo vamos a hacer con esta tabla. Validamos nuestros títulos, fíjense bien, estos se llaman títulos o nombres de campos únicos. Aquí puedo agregar yo el DUI. Y vamos a pegar, vamos a copiar y vamos a pegar lo que es el formato para esta celda y ya tenemos una columna más. Entonces decimos que esta celda donde van a ir todos los campos de nombre, necesito que tengan validación de texto. En este caso son cadenas de texto. Nos vamos a ir a una longitud de texto en donde si alguien se llame Carlos, por ejemplo, si utiliza 6 caracteres, pero utilizamos un segundo nombre y un apellido, estamos hablando al menos de unos 35 caracteres. Alguien no va a completar un solo nombre con 10 caracteres, ¿de acuerdo? Podría completarlo. Veamos si en este caso yo escribo José, el guión es válido un carácter. Alfredo, si ustedes observan, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fíjense bien, tenemos un nombre aquí que tiene un ancho de 20 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces esta celda yo la voy a validar. Nos vamos a validar, le vamos a decir que esta celda va a ser texto. Que lo mínimo van a ser, ¿cuántos caracteres les decía? 20. 20 caracteres como mínimo, 40 caracteres como máximo. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Y aquí ya tenemos el formato. Yo escribo 1, 2, 3, 4 y 3 caracteres. Me indica que es un error, ¿va? Porque no hay ningún nombre que se llame o que tenga solo 4 letras. Bueno, puede tener alguno que se llama Ana, ¿verdad? Y excepciones. Pero fíjense bien, a la hora de crear mi tabla, no he analizado eso. Entonces puede ser que se llame Ana Luz Miranda. Y si logran observar ustedes, quiere decir que la cantidad mínima también nos va a afectar. Entonces, venimos, nos vamos a validaciones y decimos lo siguiente. Longitud de texto entre 10 caracteres a 40 caracteres. Entonces, sí, digamos Ana Luz. Vaya, ¿cuál es el problema que está pasando acá? Vamos a ver. Validación de datos. Aplicar estos cambios en celda con la misma configuración. Longitud de texto como mínimo 1, máximo 40. Vamos. Pues sí. Entonces, como ya tengo formateada esta celda, yo voy a copiar este formato para el resto de celdas. Le voy a dar copiar. Y vamos a hacer un pegado especial en todo este rango.
me voy a pegar y selecciono pegado especial, que se vaya todo, ¿de acuerdo? Todos los atributos y propiedades que he dejado. Entonces, comencemos aquí. Entonces ya no hay problema, ¿de acuerdo? Hemos configurado. Nuestro código va a tener 10 dígitos, pero este ya no va a ser texto. Entonces nos vamos acá a, bien, vamos a validarlo. Esto va a ser un número entero. Como mínimo puede ser un código, un ejemplo, hasta 999, que serían 3 caracteres. 11 caracteres, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y aquí escribo 123, perdón. Y observen cuántos caracteres, cuántos números dije que podíamos introducir. Acá. Miren. Tres. Como mínimo 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos configurando mal la celda? No, ¿verdad? Lo vamos a revisar de nuevo. Cuando vemos estos errores, a mí me gusta, por ejemplo, hacer un cambio porque de repente a algunos les aparecen unos errores y ya no saben qué hacer. Ok, como mínimo 0 hasta 11. Bueno, ahí lo tenemos. Este celda, donde está nuestro marcador de celda, ya está configurado. Entonces le damos aquí clic derecho, copiar. Selecciono el rango donde voy a copiar y le vamos a dar pegado especial. ¿Ya? Y si ustedes logran observar, ya se fue la configuración para cada uno. La vez pasada hicimos algo. Validamos una celda. Y aparte que lo validamos, le vamos a decir que sea un número entero, que sea entre 0 y 10, pero al mismo tiempo le vamos a decir que nos aparezca un mensaje de error, por ejemplo, fuera de rango, ¿ya? El título sería stop, y aquí sería fuera de rango. Entonces le damos a aceptar, y ya lo tenemos. Una nota que no esté dentro del parámetro 78, fuera de rango, ¿de acuerdo? Quiere decir que esto me sirve a mí para reconocer de que solo van a existir números del 0 al 10. Ok, copiamos este formato, pero eso lo vamos a pegar a las dos columnas, a la D y a la E. Nos vamos aquí, le damos copiar. Y ahora nos vamos a, primero seleccionamos el rango. Yo voy a presionar control, voy a elegir esta sección y voy a elegir esta sección y ahora me voy a pegado especial. Que se vaya todo y aquí lo tenemos. Si pueden ver en cualquier celda de esta que yo escriba un dato que no es, como ya hice un pegado especial, entonces, en cualquiera me va a aparecer el mensaje que estamos fuera de rango. ¿Comprendemos? Sí. Bueno, entonces ahora, como ya estuvimos trabajando esta partecita de validación de datos, ahora nos vamos a proteger la información. La vez pasada nos quedamos corto en cuanto al ejercicio. Tenemos esto. Y aquí, cuando hablamos de proteger nuestra información, así como lo dice el contenido, proteger la información y el otro, seguridad en los libros de Excel, vamos a comprender esto. Fíjense bien. Yo no quiero que nadie me toque esta información, ¿verdad? Yo no quiero que nadie me toque la información. Acuérdense que hemos formateado todo esto, ¿verdad? Y hay que recordar, cuando las personas están trabajando en programación, ellos van almacenando todo, ya todo, de manera que no van a tener ningún problema. Vaya, supongamos entonces que tenemos
4, 5, 7, 8, 9. ¿De quién es esta nota? Por ejemplo, de Carlos José, Eduardo Castaneda. Aquí nomás por cuestiones de ejemplo, ¿verdad? Sabemos que hay minúsculas y que no deben de ir minúsculas. Estamos bien claros de ello. Pero por cuestiones de tiempo y para avance en los ejercicios, lo estamos haciendo. ¿Quién más tenemos acá? Irma, buenas noches. Si no bajo el cursor para ver quiénes están, no veo que está conectado usted. Irma Elena Benítez, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. Tenemos la nota de cada uno de ellos. Ok, ya estuvo. Y vamos a sacar el promedio, fíjense bien. Sacamos el promedio, nos vamos al asistente de fórmulas. Vamos acá, seleccionamos promedio, le decimos que va a ser un solo rango, ¿verdad? Vamos a ver. Le decimos que va a ser este único rango. Ahí lo tenemos. Y como son, y venimos diciendo en las sesiones anteriores, que son referencias relativas, entonces el resultado que me está dando acá en F11 es la sumatoria de D11 más E11. Miren, ahí lo tenemos. Bien, ahora lo que a mí me interesa es proteger nuestra información. ¿Ya? Pero para proteger nuestra información, hay que reconocer que nuestra hoja puede estar bloqueada, no bloqueada, para poderla proteger. Si ustedes recuerdan en la clase anterior, si nosotros seleccionamos proteger libro, este es nuestro archivo en sí. Le colocamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Pero ahora viene algo. Yo necesito desbloquear toda mi área de trabajo. Le damos formato de celda y nos vamos a proteger. Y aquí vamos a deseleccionar bloqueado. ¿De acuerdo? Todo está desbloqueado. En esta parte vamos a seleccionar el rango que no quiero ni que esto ni que esto me lo vayan a cambiar, pero este es cuando hacemos entrega final. Pero si no, solo marcamos esta columna y le vamos a dar formato de celda. Ahora le damos bloqueada. Vamos a cerrar con esta parte, ¿verdad? Que nos indica seleccionar celdas bloqueadas y celdas desbloqueadas. Entonces, venimos y si ustedes pueden observar, he bloqueado mi columna F, toda mi columna F. No, solamente lo que he seleccionado. Quiere decir que el otro texto ya lo podemos meter. Voy a cambiar la validación para no tener problema acá. ¿Qué es lo que pueden observar ustedes ahorita que quiero cambiar las validaciones? ¿Qué pueden observar? Está deshabilitada la opción. ¿Por qué está deshabilitado? ¿Hola? Está deshabilitada porque tenemos bloqueada la hoja. Hay que desprotegerla. Así es, porque la tenemos bloqueada. Y yo vengo acá, miren. Quiero, por ejemplo, adicionar una hoja a mi libro. No lo puedo hacer. Miren, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Nuestra base de datos. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es desproteger la hoja. Y al desproteger la hoja, ¿podemos escribir? Sí, podemos escribir, ¿verdad? En algunos casos,
se selecciona esta parte. Veamos acá, le damos clic derecho, formato de celda, aquí lo desbloqueamos, seleccionamos esto, luego le damos, como ya lo seleccionamos, ahora lo vamos a proteger. Le damos proteger y esto está bloqueado. Vamos a ver. Bien, no está bloqueado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos hecho lo necesario. Si bien ya vemos esto, puede estar la opción proteger bloqueada, pero también necesitamos, al darle clic acá, es lo mismo que estamos haciendo. Estamos bloqueando. Observe. Yo le doy a aceptar y escribo acá igual. Miren, ya no, ¿verdad? Ah, miren, todavía sigue lo mismo, fuera de rango. ¿Qué quiere decir? Que para bloquearla, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a quitar todo lo que hemos configurado. Que me deje las notas que teníamos. Ok, ahí lo tenemos. Selecciono esta parte. Vamos a desbloquear todo. Aquí lo tenemos. Seleccionamos esta parte. Formato de celda. Está bloqueada y solo la activamos. Le decimos celdas bloqueadas. Si yo deselecciono esta, siempre se lo llevo. ¿Ya? Proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Si ustedes observan, yo dejo solo esta parte, pero no me permite bloquearlas. Entonces, tengo que bloquear lo que he seleccionado. Miren. ¿Comprendemos esa parte? Hola, Irma, ¿comprendemos esa parte? Solo lo que no queremos que nos toque, ¿ya? Hola, don Fabricio, ¿tenemos alguna duda? Estamos bien, excelente, Irma. Bien. Yo creo que sí. Creo que sí, Irma. Daisy, Alexandra, Rosa, Denilson. Sí, entendido. Bueno, excelente. Blanca, Brenda. Entonces, esa es una manera de proteger nuestra información. Lo otro, como les decía, es de que si nosotros queremos proteger nuestro libro, ¿verdad? Miren, todo está bloqueado, ¿ya? Porque así lo hemos generado, ¿de acuerdo? Ya la parte de compartir, esta es otra cuestión que yo no sé cuántos de ustedes han compartido una hoja en Excel, que esta se va a actualizar de manera momentánea, es decir, en línea, ¿de acuerdo? Se va a hacer los ajustes en línea. Cuando terminamos nuestra tabla de validar, de proteger ciertos rangos de nuestra hoja, entonces podemos finalizarlo. Si lo vamos a dar como finalizar, ¿verdad? Como que va a ser un documento final, el lector nada más lo que va a hacer es que le vamos a hacer ver que el libro final y debe de convertirlo en solo lectura. Muchas veces algunos lo que hacen es que lo guardan como ya estuvo, ¿verdad? Lo guardan como, si le creamos una contraseña, observen la segunda opción, cifrar, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ok, no es idéntica, vamos a cambiarlo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado si nos equivocamos o se nos olvida. Un documento de nosotros, es imposible decir,
pues ya no me acuerdo qué nombre le puse. Se llama consolidado. Ahora lo vamos a guardar y vamos a salir del documento. Como hemos salido del documento, ahora lo vamos a abrir nuevamente. Vamos a ver, permítame. Vamos a abrir el explorador de Windows. Ok, lo abrimos acá. Ya se los muestro, permítanme. Vamos a compartir el explorador de Windows y vamos a buscar nuestro archivo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba nuestro archivo? Vamos a ver cómo se llamaba. Hola. Consolidar, me parece. Consolidado. Excelente. Vamos a ver. Lo tenemos como consolidado. Abrimos Excel. Voy a abrir Excel. Ahorita no lo van a ver porque lo voy a cargar. Se llama consolidado. Lo tenemos en el escritorio. Nos vamos a nuestro escritorio y buscamos el archivo consolidado. Pueden ver esa pantalla, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bien, entonces lo estamos abriendo y aquí nos aparece la otra parte que acabamos de configurar. Mientras yo no le dé la clave que corresponda, no podemos hacer nada con el documento. Usted viene y se lo pasa a alguien por WhatsApp o como quiera, de igual manera no lo va a poder abrir hasta que introduzca la clave que corresponda. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en eso consiste, proteger nuestra información. Ahora bien, la otra parte que tenemos es el consolidar datos. Y para ello, vamos a... Teacher, estamos viendo su explorador todavía. Todavía. Perdón. Vale. Hoy sí, ¿verdad? Vale. Validación de datos. Proteger la información, seguridad en los libros. Y nos vamos ahora aquí, ¿verdad? Vamos a trabajar esta parte de consolidar datos. ¿Qué comprenden ustedes? Voy a abrir el archivo de PowerPoint. ¿Qué comprenden ustedes de la palabra consolidar datos? Ajá. Consolidar datos. De varias cantidades sacar una sola. De varias cantidades sacar una sola. ¿Quién más? Unificar. Unificar, ¿qué más? Resumir. Resumir. Así es. En el caso del término consolidar, podemos hacerlo de dos maneras, ¿verdad? Uno, respecto a análisis de documentos, y el otro es análisis de valores. Para este caso, Excel se trata más que todo con el análisis de valores cuantitativos y no de valores cualitativos. ¿De acuerdo? De tal manera que si queremos evaluar criterios, no lo podemos hacer. Pero si nosotros queremos evaluar resultados, entonces sí lo podemos hacer. Y claro, así como algunos de ustedes decían, consolidar es hacer un solo documento, de varios documentos, con el propósito de comparar y analizar resultados. Por eso en nuestra presentación nos dice, para resumir e informar de los resultados de las hojas de cálculos independiente a la hoja que estamos trabajando. Esto lo podemos consolidar de varias hojas que tengamos en nuestro libro y pues la que vamos, donde vamos a consolidar se va a llamar
una hoja de cálculo maestra, ¿verdad? Como pueden estar en el mismo libro, como no pueden estar en el mismo libro, las matrices o los datos a los cuales nosotros vamos a consolidar. Al consolidar datos, lo que hacemos es que ensamblen los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácil, ¿verdad? Según sea lo necesario. Quiere decir de que si usted hizo una comparación de estado del 19 al 22, pero el 22 no lo ha cerrado todavía y hace todavía algunos movimientos, quiere decir que nuestro consolidado va a sufrir cambios para el año 2022. ¿De acuerdo? Tenemos acá un ejemplo que dice, si tienes una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, puedes usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja. Una de las formas que ahora podemos entender también como consolidar es cuando usted está trabajando las hojas de cálculo en línea y en ese momento lo comparte de Excel, lo comparte con personas que están activas y usted le va a mandar esa matriz. Por ejemplo, aquí tenemos, veamos, tenemos a Blanca, Nelson, Carmen y Brenda. Entonces, vamos a hacer de caso que yo necesito las ventas y las compras de este mes. Yo les voy a mandar un único archivo, una única matriz, y ellos me van a trabajar únicamente lo que les compete. ¿De acuerdo? Lo que les compete. Pero al mismo tiempo que yo se los envío, estoy compartiendo y automáticamente él, en el momento que la reciba, la descargue, y si bien lo ha guardado en la nube, la forma en que yo la mandé fue compartida, los resultados que ellos metan en las hojas y según le correspondan, a mí me va a quedar respaldo en la nube, ¿de acuerdo? Y ya no va a haber necesidad de meter los datos, porque ahora ustedes ya lo completaron en línea. ¿Estamos? Esa es la otra manera de poder compartir y que sustituye al término consolidar. Bien, ahora nos vamos a lo siguiente. Vamos a ver la otra hoja. Permítanme, queremos trabajar esto. Bien. Para lo que son los consolidados en Excel, tenemos dos formas. Una por posición y la otra por categoría. Es decir, los datos, en el caso de consolidación por posición, los datos de las áreas de origen tienen el mismo orden y usan la misma etiqueta. ¿A qué le llamamos etiqueta? ¿Hola? ¿A qué le llamamos etiqueta? Hola, voluntario, ¿a qué le llamamos etiqueta? ¿Quién va a responder? ¿Alexandra? ¿A qué le llamamos etiqueta? Cuando nosotros utilizamos una tabla, parecía que yo les decía la vez pasada que es nuestra base de datos, porque los títulos o las etiquetas en la cual rotulamos los datos que se detallan en orden vertical, pero que cada registro lo compone la línea, y todo eso, ese sumado de campos, es nuestro registro. Entonces, las etiquetas son los títulos de las tablas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a usar este método? Lo vamos a usar para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo, como hojas de presupuestos, etcétera. Por categoría. ¿Por qué por categorías? Cuando los datos en las áreas de origen no se organizan en el mismo orden, pero usan la misma etiqueta. Fíjense bien,
En el orden se refiere columna 1, columna 2, columna 3, pero tiene una etiqueta o una columna con una etiqueta o un título que marcan la diferencia, ¿de acuerdo? Para poder realizar nuestro consolidado. Consolidar datos por categorías similares, crear una tabla dinámica. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder consolidar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a configurar los datos en cada hoja de cálculo. En cada hoja de nuestro libro. Esto va a ser primordial. Vamos a asegurarnos de que cada rango de datos está en formato de lista. Es decir, con el título siguen los textos hacia abajo. Cada columna debe tener una etiqueta, que es el encabezado, y en la primera fila, y contener datos similares con la que vamos a hacer la referencia. Coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja, fíjense bien, pero en la hoja de cálculo maestra, donde planea consolidar todo. Asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño. En la hoja de cálculo maestro, haga clic en la celda superior izquierda del área. Ok. Aquí venimos con una parte de la explicación y decimos que para consolidar, ¿dónde nos vamos a ir? Dice, nos vamos a ir en datos. Luego de datos vamos a encontrar estos comandos. En estos comandos ya vimos validación de datos. Y ahora vamos a utilizar consolidar. En el cuadro función, para que haga clic en esta partecita, ustedes van a saber el consolidado sobre qué o de qué van a sacarlo. En este caso nos está diciendo que el consolidado va a estar dado por una suma. Tenemos acá los rangos así, al estilo de referencias absolutas y el nombre de la hoja de la cual estamos hablando. En esta parte del marcador de rangos, donde hacemos la selección, ¿verdad?, del texto, se llama contraer cuadro de diálogo. Entonces aquí lo que hacemos, le damos clic y vamos a hoja por hoja a seleccionar los datos que necesitamos. Generalmente la parte de crear vínculos con los datos de origen, eso se desactiva. Cuando elegimos la primera referencia, le damos a agregar. Vamos a buscar aquí el otro rango de texto y cuando lo tengamos, le damos a agregar y así sucesivamente. Ahora bien, nos vamos a ir directo a Excel para que podamos comprender esta parte. Fíjense que aquí yo tengo este documento maestro que le he puesto en blanco, así debe de ser en blanco. Aquí tengo bases de datos, que es una asignatura, lógica, que es una asignatura, CIR, que es una asignatura, inglés, bases de datos y hoja 4. ¿Qué es lo que no tienen o qué es lo que tienen en común este grupo de hojas de cálculo? Díganme. El promedio, todos tienen un promedio. Todos tienen un promedio. Entonces, si vemos aquí inglés, hay una nota, sí, hay una nota, ¿de acuerdo? Y necesitamos una nota para todos. Si bien tenemos promedio, debe de contener la misma etiqueta. Acuérdense. O si no, en las notas, si vamos a ocupar esto, fíjense que aquí dice promedio condición, nota 1, en la asignatura CIR, en inglés y bases de datos, no, solo en estas dos. Entonces lo vamos a hacer desde estas dos. Observen las notas que tenemos acá y observen las notas que tenemos acá. Voy a borrarlo para que queden idénticamente las etiquetas.
Vamos a dejarlo como nota. Ya tenemos como nota en CIGES, en lógica, perdón. En bases de datos quitamos esta columna. Lo dejamos como nota. Lógica, bases de datos. Inglés, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar. Y aquí lo dejamos como nota. Ahora, lo podemos hacer de dos maneras. Yo lo voy a hacer de la manera en que podamos almacenarlo por medio de nombres de rango. Selecciono toda mi tabla y esta tabla se va a llamar lógica. ¿De acuerdo? Fíjense bien cómo le coloqué. Se llama lógica. ¿Grabó lógica 4? Sí. Se llama lógica. Veamos si tenemos esta almacenada. La tenemos como sí. ¿Tenemos esta almacenada? No, ¿verdad? La vamos a llamar como base de datos. Así unida. Bien. Entonces este va a ser nuestro documento maestro. Nos vamos a ubicar en cualquier ubicación que ustedes desean hacerlo. Y vamos a comenzar a crear nuestra consolidación. Acuérdense que lo primero que hicimos es almacenarlas por medio de rangos de celdas. ¿Se acuerdan? Aquí están. Base de datos, lógica, SIM. Y tenemos inglés. Entonces nos vamos a nuestro documento maestro. Y aquí vamos a hacer nuestra consolidación. Nos vamos a datos, ¿verdad? Nos vamos a consolidar. Y aquí voy a presionar F3. En vez de ir a hacer esto, miren, que me voy a la hoja de inglés y voy a seleccionar todas las notas. ¿Ya? En vez de hacer esto, entonces lo que voy a hacer es que voy a presionar F3. ¿Qué es lo que podemos observar ahí? Vamos a ver. Cuando le di F3. Los nombres de los libros que tiene guardado. O de las hojas, perdón. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Los nombres de las qué? De las hojas que ha guardado con cada materia. Más o menos. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más apoya? Las hojas etiquetadas. Las hojas etiquetadas. ¿Qué más? Vamos a ver. Bases de datos, inglés, lógica y todo eso. ¿Estos nombres son nombres de las hojas o son nombres de rangos? Son los nombres de las matrices o de los rangos que se puso en las tablas. Vale, correcto. Entonces, son los nombres de las matrices, ¿verdad? Entonces, para ello, yo presioné F3 y le voy a dar clic a la primera matriz que he guardado. ¿Cómo se llama? Base de datos. Base de datos. Ok, vamos a agregar nuestro primer rango. Presionamos F3 o borro este que tenemos ahí, ya lo asignamos. Presionamos F3. Oiga bien, si nosotros metemos una matriz que no concuerda con los datos que estamos buscando y que todas deben de tener la misma etiqueta, vamos a tener dificultad. Ok. Aquí en pantalla vemos la matriz de base de datos que tiene código y notas hasta la fila 12. Vamos a agregar inglés, le damos a aceptar, le damos a agregar. Vaya, mire qué tenemos acá. ¿Tenemos alguna variable o estamos bien? Estamos bien. Estamos bien porque está hasta la fila 12. Bien. Y tenemos las mismas etiquetas, F3.
Y seleccionamos una más. Vamos a ver lógica. Entonces, fila superior, columna izquierda, no le damos vínculo y si todo está bien, aquí vamos a tener nuestro consolidado. Vale. Vale, si pueden observar ustedes, aquí tengo el consolidado. ¿El consolidado de qué? Y vamos a comprobar. Bueno, inglés, ¿cuánto tiene? Tiene 6, ¿verdad? Vamos acá al documento maestro. Solo para hacer cálculo. Inglés tiene 6. Sid, ¿cuánto tiene? Hola. 6 también. Tiene 6. Fíjense que estamos hablando con el código J001. Entonces, tenemos 6, ¿verdad? ¿Cuántas matrices fueron? 3. Fueron 3 matrices. Entonces, vamos a elegir la otra. Fue lógica. ¿Teníamos datos en lógica? No. Vaya, veamos nuestra tabla de datos. Tenemos 2 valores. ¿Cuáles son los 2 valores que hemos anotado allá? 6 y 6. 6 y 6. Quiere decir que si solo lo hicimos con suma, ¿se fijaron si lo hicimos con suma o promedio? En suma. Con suma. Tenemos, ¿cuánto tendríamos acá? 12. ¿Ya? ¿Y nos está tirando ese resultado nuestra matriz? ¿O no nos está tirando el resultado? Fíjense bien. Hay que tener cuidado. Yo aquí tengo otra columna llamada notas, porque aquí específicamente no la marqué. Voy a borrar todo esto, miren. Ok, acá analicemos lógica, tenemos bien código nota, este no tiene nota, ¿verdad? Tomamos lógica aquí. Vamos a ver. Hoy sí tenemos. Tenemos en sí, sí tenemos. Pero lógica se llama notas, por eso agregó una más. Y sí se llama nota 1. Todos deben de ser nota o nota 1. Inglés, ¿cómo se llama? Este se llama nota, este se llama nota. En inglés se llama notas. Okay. Ahora ya tenemos en sí. Ya tenemos en inglés. Ya tenemos en lógica. Ahora nos vamos a nuestro documento maestro. Y vamos a ver si todo está bien. Yo voy a eliminarlas, miren. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar mejor un promedio. Presiono F3, que sea de bases de datos. ¿Vimos bases de datos si estaba correcta o solo lógica, SIP e inglés? Solo lógica, SIP e inglés. Bien, agarramos inglés. La agregamos. F3. Lógica. La agregamos y tenemos el otro. Y tenemos SIP, F3. Presionamos clic en SIP, aceptamos y le vamos a dar aceptar. Vale. Observen ahora. Yo voy a cambiar la cantidad de decimales. Vaya, y le vamos a cambiar lo que es. Ustedes saben de que la parte estética de los documentos tiene que ver, pues así como los niños, si no ven unos dibujitos en los libros, se aburren estarlo leyendo. ¿Ya? Vaya, ahora analicemos. En inglés tuvo 6, en SIP tuvo 6,
y en lógica tuvo 5. 6, 6, 12, 5, 17, ¿verdad? Y aquí tenemos así, miren, solo para hacerlo. 17, decimos igual 17 entre 3, igual a 5, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, es la de la consolidación en la que ya hicimos nosotros. Si ya le pusimos para promedio, pero queremos cambiar la suma, solo nos metemos en la misma pestaña y lo cambiamos a suma ya. Sí, correcto. Como tenemos todos los datos almacenados, lo va a cambiar, ¿verdad? Podemos cambiar la operación que vamos a hacer, la función, no hay ningún problema. Vamos a hacer un cambio en una asignatura. Aquí le vamos a dejar 10. Vamos a ir a nuestro documento maestro si lo cambia, ¿bien? Vamos a ver en SIP, en inglés, vamos a agregar 10. Y en lógica le vamos a agregar 10. Le damos Enter y nos vamos a nuestro documento maestro. Fíjese bien si lo hizo o no lo hizo lo que nosotros queremos. Inglés 10, SIP 10 y lógica 10. Verifiquen ustedes cuál es el problema que tenemos acá. Miren. Verifíquenlo. Inglés 10, 5, 6. SIP 10, 7, 8. Y lógica 10, 7 y 8. Vamos a ver. ¿Será que le tenía que dar en que era con vínculo? Vale. Damos eso ahora. Le damos clic acá. Le damos eliminar para que me actualicen los datos. ¿De acuerdo? Vamos a dato. Nos vamos a consolidar. Y como ya lo tenemos, ¿verdad? Con vínculo. Y ahora vemos si no funciona. Vale, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, ¿qué era lo que nos hacía falta? Que vincular. ¿Por qué? Si vengo yo en SIP, esta persona tuvo 1, y le doy Enter, veamos si nuestro documento maestro cambió. Cambió, ¿verdad? Entonces sí están funcionando los vínculos, ¿ya? Y una de las características acá es que podemos tener nuestro documento maestro y eso lo va cambiando. Quiere decir que si tenemos una hoja de Excel en cuanto a compra-ventas o existencias, va a ir reduciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Metemos una plantilla de factura o de inventario, tenemos nuestra base de datos, a la hora de las compras sumamos y a la hora de las ventas restamos, ¿verdad? Y solo se va a ir a restar lo que es el producto el cual estamos vendiendo. ¿Comprendemos esa parte? Lo otro es elegirlo solo por el rango, ¿ya? Y lo vamos a hacer acá también, acá en esta parte. Nos vamos a nuestro documento. Acuérdense que acá lo hemos hecho por rango, ¿se acuerdan? Entonces aquí en nuestro documento maestro vamos a tener notas, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestro consolidado. Entonces, esta vez vamos a eliminarlo de esta forma. Vale. Fíjense lo que automáticamente me tiró acá. Bien. Entonces aquí voy a hacer mi consolidado. Aquí tengo todavía inglés. Y ahora lo voy a hacer de esta manera. Lo vamos a hacer por medio de el max. ¿Ya saben qué significa max? El máximo. Como múltiplo. El máximo. Nos da el valor máximo de el rango que hemos seleccionado. Ok, entonces vamos. Vamos a ir a buscar los datos. En este caso, nos vamos a ir a SIP, ¿verdad? Tomamos todo lo que es nota hasta la fila 10.
la agregamos. Vamos a buscar los otros datos. Vamos a lógica hasta registro número 10. Lo agregamos y vamos a buscar el último. Me parece ser que SIF ya tomamos, ¿verdad? Inglés. Ok. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que cuando estamos trabajando en esto, debemos de saber cuáles son los datos que estamos tomando en cuenta. Vamos a ver si lo tenemos. Le damos a agregar. O sí, tenemos inglés, lógica y SIF. Le vamos a dar a aceptar. Vale. ¿Por qué creen que me dio un error acá? Ahí está bien evidente. ¿Hola? ¿No lo asoció a un correlativo? Vamos a ver, ¿quién más? Porque seleccionó desde la fila donde estaba escrito nota. ¿Uno más? Uno más. Vamos a ver. Ya nadie. Vamos a hacer el consolidado acá. Y le voy a decir por qué. Vamos a seleccionar el max. Vamos a de una sola vez. Fila superior, columna izquierda. Vamos a buscar nuestros datos, nos vamos a inglés, todo este. Agregamos, buscamos el SIP. ¿Creen ustedes que pueden ser los colores? Hola. Y aquí tenemos esto. Bueno, tenemos ahí ya los tres. Le damos a aceptar. ¿Por qué no lo consolida? Vamos a ver. Porque solo está agarrando una columna, no está agarrando toda la matriz. Una columna, vamos a ver. Nota. Vale, ¿quién más va a opinar? Hola. ¿Quién más va a opinar? Solo hemos tomado una columna, fíjense bien, solo hemos tomado una columna. Y aquí voy a agregar el otro, se llama código. Vamos, se llama código nota. Código nota. Aquí lo tenemos, ¿ya? Observemos, no tenemos ningún problema y ahora sí lo vamos a seleccionar. Acuérdense que en aquel otro lo único que hemos hecho es hacerlo por medio de matriz. ¿Ya? Lo volvemos a hacer acá. Código y nota. Estoy en nota. Consolidar. Si le presiono aquí, vamos a ver si tengo el mismo error. Claro que sí. Entonces, ahora seleccionamos lo siguiente. Para verificar si precisamente lo podemos hacer como nos dice la presentación, miren. Ok, veamos. Estoy ahí yendo a la presentación, permítanme. Vale. Vale. Aquí lo tenemos. Cuando los datos en las áreas de origen no se organizan en el mismo orden, pero usan las mismas etiquetas, use este método para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo que tienen diferentes diseños, pero tienen la misma etiqueta. Si ustedes observaron, allá lo que hicimos y era lo más práctico, era deseleccionar el rango, ¿se acuerdan? Sí. Deseleccionar el rango. Entonces, para mí me es más fácil, o para otros por categoría,
seleccionarlo por medio de rangos. Entonces, acá vamos a inglés. Vamos a decir nota. Y ahora sí le voy a agregar aquí SIR 2. Bien. Lo vamos a guardar como nombre SIR 2. Y a este le vamos a guardar como lógica 2. Solo con estos dos datos. Lógica 2. Bueno. Tenemos nuestra hoja. Ya, en este caso no hay necesidad de ponerle las etiquetas. Y vamos a ver si nos funciona. ¿Verdad? Consolidar. Quitamos esto. Y presionamos F3. Lógica 2. ¿Cuál fue el otro? Lo agregamos. Si se fijaron, si agregamos los anteriores también. Vamos acá. ¿Cuál fue la otra? Era SIP. 2. SIP 2. No lo grabamos, ¿verdad? Vale. Fíjense bien. No lo grabamos, solo tomamos el de lógica y el de SIR. Uf, lo fuimos. F5. Vamos a la 1. Aquí estamos. SIR, no lo grabamos. Entonces acá, SIR 2. Fíjense hasta dónde nos mandó. Ahora nos vamos acá. Agregamos la consolidación. Y como ya tenemos lógica, solo vamos a agregar el que está pendiente. ¿Ya vieron el error que tenemos? Nos desplazó la zona de rango. Vamos a tomar este, inglés 2. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, vamos a hablar datos que no tengan nada que ver. Bueno, consolidar datos, ya tenemos uno. Y el otro, vamos a ver, ¿qué era? Inglés. Inglés. Excelente. Lo agregamos y... Si ustedes observan, cuando nosotros agregamos, nos marca el rango que queremos utilizar. Pero seguimos teniendo un error. ¿Cuál es el problema acá? En la consolidación, ¿cuál es el problema aquí? ¿Miren? ¿Por qué creen que nos está apareciendo ese problema? Aquí usted puede ir viendo cuál es la diferencia de que tomamos en cuenta o no las secciones. Miren. Ahora verifiquemos acá. En inglés, ¿cuánto tiene inglés acá? Fíjense bien, decíamos inglés, pero lo estamos comparando con qué nota. Vamos a ver, seleccionamos inglés toda. Hasta la 10, inglés 2. Me parece ser que fue el otro, lógica, ¿verdad? Vale. Tenemos 10 y en inglés tenemos 10. Vamos a ver si lo configura. No lo configura. ¿Por qué no lo configuró al final? ¿Cuál fue el error que cometimos? Y no nos dio como el anterior. Porque estamos manejando etiquetas totalmente diferentes. Entonces Excel no sabe dónde se están jalando los datos. Uno lo jale desde la parte superior y otro lo jale en otra dirección. Dejé de tomar el rótulo. No sé si se fijaron en eso. ¿Preguntas? ¿Cuál es la manera más fácil de que nosotros hagamos las consolidaciones?
En base a la matriz. En base a la matriz. Y debemos de tener cuidado con los rótulos o etiquetas para que lo podamos hacer por selección. En este caso, yo solo me ubiqué acá. ¿Ya? Me parece ser que en sí, bueno, esta la vamos a quitar. Con esta hoja cambió un parámetro, miren. Con esta hoja cambió un parámetro. Teníamos código, ¿verdad? Teníamos esto. Y solamente seleccionamos esta parte en unas y en otra parte seleccionamos solo esto. Vale, tenemos, si ustedes ven, ya nos eliminó una referencia, pero esto es lo que teníamos en el documento maestro. Esto lo vamos a borrar. Tenemos notas igual, esto no está bien escrito. Tenemos código. Veamos este. Le vamos acá. Ahora vamos a ver algo. Bueno, vamos a ubicar acá. Y vamos a hacer la parte de la consolidación. Teníamos este. Y teníamos este, ¿se acuerdan? Lo vamos a quitar. ¿Cuáles son los que vamos a agregar? Vamos a agregar el de lógica. Ahora voy a tomar todo esto, miren. Para que logren ver los errores y ver las diferencias. Lo agregamos. ¿Y cuál vamos a agregar también? Vamos a agregar, me parece que inglés, estamos bien también. Y lo agregamos. Y ahora sacamos el máximo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Comprendemos la parte de, en este caso, para esta segunda, lo que hicimos es seleccionar una tabla, ¿verdad? Para que cayera sobre los títulos de los cuales estábamos buscando los criterios. En este caso, la segunda parte, no por matriz, sino la otra forma. Y la otra forma que estábamos leyendo era por categoría, por posición o por categoría. Mire, datos de las áreas de origen tienen el mismo orden cuando los datos de las áreas de origen no se organizan. ¿Ya? Ok, ¿cuál es la diferencia entonces? Vamos a revisar acá. ¿Cuál es la diferencia que podemos observar en esos dos usos? No pueden ver la presión. ¿Pueden ver el regreso? ¿Hoy sí? Sí, hoy sí, pero hace un ratito sí se había quitado. Sí, sí. Vaya, comprendemos esto. ¿Vieron las dos formas que hicimos? ¿Cuál era la primera? La primera fue asignarle el nombre a la matriz para poder seleccionarla más fácilmente. Y la segunda fue solo seleccionar el rango de matriz. Así es. Y probamos sin irnos a ninguna celda en blanco, sino que tuvimos que colocar los títulos para que pudiésemos trabajar las consolidaciones. En este caso, para el día de mañana estaríamos viendo una retroalimentación, otro tipo de ejercicio. Y como le decía a un grupo, si ustedes leen, ven en los videos que están en la plataforma, mandan un ejemplo, eso todavía es evidencia para comprobar de que ustedes también están realizando los ejercicios. Ustedes están generando su autoaprendizaje, creando matrices que puedan apoyar el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Vaya, entonces, si no tenemos alguna pregunta, el tiempo pasa tan rápido. Espero que hayan comprendido. Para el día de mañana comenzamos con la sección de preguntas y me gustaría que todos los que están conectados, tengo 13 participantes, que todos participen. Ya, yo creo que lo difícil de Excel lo va a ser los datos que estemos utilizando
y para este caso el campo de trabajo de ustedes, ya que va a ser, de seguro, este tipo de ejercicio lo hago porque también trabajo con otro grupo esto, o también trabajo con otros profesores esto. Pero igual, cada uno en su rama puede hacer la consolidación de datos y mandármelo por WhatsApp, por ejemplo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, si ya no tenemos preguntas ni nada, espero hayan más o menos comprendido para que terminemos de crear la idea el día de mañana. Así es de que pasen buenas noches. Hemos terminado la clase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.